Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Y tengo mensajes privados preguntándome si existe o no existe una canción con Karol. Les cuento, hace alrededor de un año y medio, un año y pico, me di a la tarea de juntar a varias mujeres del género urbano y llevármelas al estudio a crear una canción de empoderamiento femenino total. Esta canción está en mi posesión, pero en la industria musical existe un término que se llama release. Eso es un permiso de autorización. Sin ese release no puedo sacar la canción, o sea, es como si no la tuviera. Este release debe ser firmado por las casas disqueras, manejo, etcétera, pero yo no cuento con el release para poder sacar la canción y que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Sí existe una canción de varias colegas que aprecio, que quiero, y no tengo los permisos para utilizarla, que eso es como si no tuviera canción ninguna. De alguna manera, pues está a colaboraciones, incluso hay una canción que Ivy Queen tiene con varias artistas femeninas donde yo también participo, donde yo también canté, porque obviamente yo estoy puesta para eso. Tengo una canción con una artista femenina, estamos en un proceso de una canción con Cardi que no la pudimos tener a tiempo para el lanzamiento de mi álbum, pero sí he trabajado, le he hecho propuestas a artistas de canciones. Es que es bien complicado, porque digamos que de cierta manera lo bueno de lo que pasa con las artistas femeninas de ahora es que siento que cada una tiene, Anita tiene su estilo, Rosalía tiene su estilo, Karol G tiene su estilo, y cuando todas tenemos estilos tan diferentes, lograr encajar en una canción donde a todas nos guste lo que está pasando. Aquí les tiro un dato, yo a Anita antes de salir mi cama la invité a la canción, pero no logramos como que, no logré atraparla con este tema, entonces es súper complicado, pero yo sé que se va a dar la oportunidad donde a todas nos guste la canción y salga. Espero que Ivy saque la canción donde cantamos todas, porque también es impresionante, es espectacular.